Hola, Alba. Esperamos a ver si se conecta más gente. Y así empezamos. Buenas, Ricardo. Se conecta Francisco Robles de la bodega Robles de Montilla Moriles y empezamos con la... Buenas noches. Hola, Marián, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, aquí a ver ¿Cómo si nos vas? un poquito de tus vinos. Muy bien, estupendo. Llegaron a tiempo, ¿no? Sí, llegaron, llegaron. Uf. Pese a todo, han llegado. Hay veces que el problema de las catas es eso, que lleguen, que no lleguen, o de las catas y de las ferias, ¿eh? Yo me presento en París y las muestras han llegado rotas. Dicen, madre mía, ¿qué hago ahora yo aquí? Pero Claro. bueno, teníamos margen de maniobra, Pues sí. ¿no? Muy Bueno. bien. Te presento para la gente, para que no te conozca. Hoy vamos a catar vinos generosos ecológicos de la bodega Robles, de Montilla Moriles, y tenemos al otro lado a Francisco Robles. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos tú un poquito. Pues nada, a ver, yo en primer lugar, agradecerte que nos hayas permitido el conversar sobre vinos hoy contigo. Yo para aquellos contactos nuestros que no te conozcan, pues María Baldayo es, bueno, para mí es una enamorada del mundo del vino, es sommelier, aficionada y está en la Asociación de Sommelier de Castellón. Y bueno, Correcto. te agradezco en primer lugar el que hayas mostrado interés por los vinos generosos, ¿no? Que yo creo que son esos vinos tan desconocidos, ¿no? Que hoy en día se habla mucho de ellos, pero realmente después técnicamente y enológicamente, bueno, tienen mucho todavía que mostrar y que enseñar. Agradecerte ese interés y bueno, abierto a cualquier cuestión que pueda surgir durante la charla. Y como te decía, bueno, pues yo espero que en Sobrelía, la revista con la que colaboras, pues yo estoy seguro que va a prestarle más atención a los vinos generosos, no a los de bodega Robles, sino a todo ello. Y desde aquí te voy a pedir, como pido a todas aquellas personas con las que catamos todos los martes, pues que os hagáis un poquito embajadores de estos vinos, ¿no? Yo creo que hace falta el que lo divulguéis y el que nos ayudéis a conocerlo. Y bueno, ahora veremos la opinión sobre esto, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que los vinos generosos, la gente está todavía muy perdida en qué son o cómo beberlos o con qué maridarlos. Y por lo menos, no sé, darle un poco a la gente que entiendan un poquito más sobre estos vinos. Te pierdo un Así poquito, es, ¿no? así es. Yo creo que eso es. Bueno, yo si te parece, voy a entrar un poco en lo que yo quería explicarte. Cualquier duda, cualquier cosa que se te ocurra, córtame y pregúntamelo, porque yo creo que va a ser mucho más enriquecedor. Perfecto. Bueno, o tenemos desde Bodega Roble, estamos desarrollando esta cata en directo y la vamos a seguir desarrollando todos los martes, según la temática, pero bueno, hoy contigo, tú, cuando te ofrecí la posibilidad de elegir entre vinos generosos convencionales, vinos generosos ecológicos o lo que era hablar de la versatilidad del Pedro Jiménez, con buen Sí. criterio elegiste algo que es muy, muy innovador y al mismo tiempo desconocido, que bueno, vamos a hablar de los vinos generosos, pero además que sean ecológicos, oye, y además ponemos ese concepto sobre la mesa, ¿no? En primer lugar, decir, como digo a todo el mundo, que bueno, en este caso tenemos
tenemos cuatro vinos que los vamos a ir catando después, ¿no? Son cuatro vinos sí. generosos, pero certificados como ecológicos, ¿vale? Aquí se puede ver el sello que acredita la certificación ecológica, tanto la europea como la andaluza, que hablaremos después y cataremos después sobre la marcha. Pero en primer lugar, yo me gustaría poner o sentar las bases sobre las que se definen los vinos generosos, ¿no? O sea, vinos generosos elaboramos en Andalucía, tanto Jerez como Montilla. La diferencia, básicamente, yo creo que eso es... hay que conocerlo y hay que entenderlo porque de ahí es de donde parte la diferencia organoléptica de los vinos generosos. Es que en Montilla, geográficamente, está situada en el sur de Córdoba, o sea, está en el interior, y Jerez está en la costa, ¿vale? La variedad de uva que utilizamos y es fundamental en la situación geográfica para que se dé esta uva, en el caso de Montilla, es la Pedro Jiménez, ¿no? Entonces, partiendo de que utilizamos una variedad de uva que es la Pedro Jiménez y que nuestra climatología en el sur de Córdoba es muy seca, no hay humedad ambiental, a partir de ahí ya podemos ir definiendo la diferencia de vinos generosos en Montilla Moriles de la variedad de uva Pedro Jiménez, ¿vale? O sea, ya puestos ahí, ya todo el mundo debe de saber que cuando tome un fino, un amontillado, un oloroso, un Pedro Jiménez, procede de la uva Pedro Jiménez, todos ellos, ¿vale? Eso es muy importante que se conozca. El siguiente paso es, ¿qué es un vino generoso? O sea, o en el caso de Montilla Moriles, ¿cómo están definidos los vinos generosos, ¿no? Bueno, pues como yo invito a todo el mundo, porque además es muy... Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Invito a todo el mundo a que busque en internet pliego de condiciones de Montilla Moriles, pliego de condiciones de Jerez, pliego de condiciones de Huelva, pliego de condiciones de Málaga, y ahí es donde realmente vais a tener la información real y legislativa y técnica de lo que son estos vinos. O sea, que es tan fácil como buscar ahí, ¿no? Pero bueno, para que también, bueno, ya que estamos aquí, lo explicamos y lo explicamos de forma somera y rápida. A ver, Montilla Moriles... los vinos se catalogan como vinos blancos, ¿vale? Vinos blancos que van a ser vinos blancos con envejecimiento o sin envejecimiento, ¿vale? Eso es una tipología de vino. Y después vamos a entrar en lo que son los vinos generosos, ¿vale? Sí. Vinos generosos que en ese ámbito va a abarcar al fino, al oloroso y el amontillado, ¿vale? Vino generoso, fino, oloroso y amontillado. Después veremos qué es cada uno de los vinos, pero para que vayamos estructurando los tipos de vinos. Después están los vinos de licor dulce, que ahí englobaría tanto al Pedro Jiménez como al Moscatel. O sea, en Montilla se autoriza la variedad de Moscatel, ahí estarían los vinos de licor dulce. Y después estarían los vinos generosos de licor, ¿vale? Que ahí entraría la tipología de vino, bueno, el que vamos a catar hoy, el Cream. Sería un vino generoso de licor, y ahora veremos por qué y qué diferencia hay entre un generoso de licor y un generoso, ¿vale? Sí. Luego, ya teniendo eso estructurado, pues ya podemos entender, bueno, que entendiendo que la variedad Pedro Jiménez es una variedad, para mí, maravillosa, porque es capaz de darnos desde un fino hasta un Pedro Jiménez, pasando por todos los vinos que hablamos, que he dicho que son generosos de licor, vinos dulces, ¿vale? Dulces naturales, y todos ellos con una misma variedad de uva. Fíjate, Marían, qué cosa más bonita, ¿no? ¿Eh? O sea, que la Pedro Jiménez sea capaz de darnos esa versatilidad. A ver, yo me gusta comparar con las variedades tintas, ¿no? Decimos, bueno, una variedad de uva o blanca, ¿no? Como la Pedro Jiménez, que según el proceso de maduración en la vid y según el proceso de crianza que le pongamos después, vamos a tener vinos tan distintos como un fino, un oloroso, un amontillado, el Pedro Jiménez, el palo cortado, o sea, toda esta tipología de vinos que al final no dejan de ser sino vinos típicos del sur de España, de Andalucía, y que, bueno, han sido hegemónicos durante siglos, pero que hoy en día, bueno, están sabiendo reinventarse y están sabiendo
volver a llegar al mercado, ¿no? En nuestro caso, pues con esta línea de vinos ecológicos. ¿Vale? Seguro que tendrás muchas dudas ahora mismo, ¿eh? Yo voy a seguir explicando, pero te digo que tú me cortes porque si no, yo me tiro la hora entera hablando. María. Tranquilo. Bueno, pues entrando después en los tipos de vinos de generosos, que es lo que hablábamos antes, como decía, teníamos el fino, ¿vale? Tenemos el oloroso, el amontillado y el palo cortado. ¿Qué diferencia hay entre estos tipos de vinos? Pues justamente la crianza. Yo tengo aquí una fotografía que es muy ilustrativa para que veáis lo que es un fino, ¿vale? Esto es una fotografía, la de abajo, donde podéis ver arriba el velo de flor. Esto es un barril, ¿eh? Que en la parte del fondo es un metacrilato, un cristal, donde vemos el vino, en la parte de abajo, vemos la levadura, la capa de levadura y oxígeno arriba, ¿vale? Aquí tenéis de esta fotografía, en un lado está el sol, porque es muy identificativo de los vinos del sur, pero en el otro está lo que es el velo de flor, lo que es la levadura, ¿vale? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que un vino fino es un vino que se cría bajo velo de flor, tal y como hemos visto en estos barriques, en esta barrica, por el sistema de solera y criadera, ¿vale? Pero lo hacemos en ausencia de contacto del vino con el oxígeno. ¿Y quién es el que evita esa oxidación? Justamente el velo de flor. Por eso es muy importante el velo de flor en nuestra producción, nuestra crianza de vinos. Entonces, un vino fino, por definición, o sea, según el reglamento de la denominación de origen de Montilla Moriles, debe de tener como mínimo 15 grados de alcohol, ¿vale? Sean naturales o adicionados, da igual. Pero normalmente la variedad de uva Pedro Jiménez llega sin ningún problema a ofrecernos esos 15 grados de alcohol de manera natural. Luego, cuando nosotros definimos un vino fino, es un generoso de la variedad Pedro Jiménez, con una graduación alcohólica natural, de 15 grados, ¿vale? Y que ha estado envejecido por el sistema de solera y criadera, bajo velo de flor, como hemos visto en la fotografía, durante 2 años mínimo, ¿vale? Digamos que son las características de un fino. Entonces, yo lo que te invito, María, es que catemos el fino, ¿vale? Perfecto. Podemos catarlo y mientras los catamos, efectivamente, el que es bajo flor 2-0, ¿vale? O sea, ese 2-0. Ahí se ve, sí. ¿Vale? Ese 2-0 hace referencia, primer código, años que ha estado este vino bajo velo de flor, que son 2, y segundo código, la oxidación. ¿Ha tenido este vino oxidación? No ha tenido, ¿vale? Por eso le ponemos el código 0. Entonces, cuando, obviamente, en la etiqueta ponemos fino, pero queremos también mandar ese mensaje de que se puede hacer un fino llamándolo bajo flor en este caso, porque además entraremos después en la viticultura ecológica, mirad cómo cultivamos los viñedos, sí. ¿Eh? Bajo flor. Entonces coincide la palabra bajo flor, en nuestro caso, con la levadura, ¿eh? Vale, pues yo te dejo ahora a ti que hables de este vino, María. El colorcito que tiene, ¿eh? Color pálido. Está muy fresquito. Efectivamente. Tiene notas cítricas, a pan, bueno, un poco de bollería. Bien. Acá tal, ¿no? Hay un fondo ahí de flor blanca. Ten en cuenta que en nuestro caso, estamos hablando de un fino ecológico, ¿vale? Que se ha cultivado el viñedo con una cubierta vegetal, ¿eh? En ecológico. Voy a ir introduciendo conceptos de ecológico, ¿vale? El ecológico es un concepto donde se regula, se legisla, y se prohíbe la utilización de productos de síntesis química, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros llevamos 22 años haciendo viticultura ecológica. Hace 22 años
no había respuestas a problemas, posibles problemas que pudiéramos tener en el desarrollo del cultivo de la vid. Bueno, como mucha gente sabe, un vino antes del año 2012 no podía ser un vino ecológico. Efectivamente, era vino procedente de uva de cultivo ecológico. ¿Por qué? Pues porque no había una normativa que regulara las prácticas enológicas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que justo lo que está encontrando en este vino es justo ese trabajo que hacemos en el viñedo, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos en agricultura ecológica y certificado como ecológico, se prohíbe la utilización de levadura de síntesis. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que utilizar vinos donde las levaduras deben de ser autóctonas, elaboradas, cultivadas y producidas en los territorios donde se hacen los vinos ecológicos. Sí. Entonces, a partir del 2012 entra ya en vigor la normativa de vino ecológico, donde ahí sí se regulan todas las prácticas enológicas, porque hasta el 2012 eran prácticas agronómicas, ¿vale? No podíamos utilizar herbicida, insecticida ni abono químico. A partir del 2012 sí se puede incorporar como concepto ecológico porque se regulan las prácticas enológicas. Y en estas prácticas enológicas, para que tenga una idea, por ejemplo, se limita mucho la dosis de anhídrido sulfuroso de un vino ecológico frente a uno convencional. Por ejemplo, hay muchas prácticas que no se pueden hacer, por ejemplo, la desulfitación del vino, no se puede hacer la desalcoholización del vino, no se pueden someter a temperatura alta. O sea, hay muchas prácticas que no están permitidas para los vinos ecológicos, que sí están para los convencionales. Y ahí es donde nosotros nos planteamos la necesidad de trabajar nuestros viñedos con cubiertas vegetales. ¿Qué nos dan las cubiertas vegetales? ¿Qué estamos cultivando realmente ahí? Levaduras autóctonas, levaduras muy, muy identitarias del terreno. Entonces, cuando catamos este vino, que tú lo has dicho muy bien, y lo olemos, lo normal es que un fino, para aquellas personas que hayan catado fino y que conozcan los vinos generosos, un fino, una de las características es digamos, el aroma y el flavor punzante, ¿no? O sea, ese alcohol que está ahí, esos acetaldehídos, que cuando tú lo hueles, pues te van a pinchar en la nariz, ¿no? Digamos que esa es la característica para los vinos generosos muy, muy identificativa, tanto en el fino, como el oloroso, como el amontillado. Pero fíjate que tú no has dicho eso aquí. Efectivamente. Tú has acertado plenamente en las características aromáticas de este vino, porque cuando nosotros trabajamos en nuestros vinos generosos, queremos que tengan esa identidad, esa relación de la tierra con el vino, ¿vale? Entonces, si tú ves esta fotografía, porque esto se puede ver en fotografía, lo puedes ver en los viñedos. Si tú ves esto, cuando tú hueles y catas el vino, te tienes que recordar a esta fotografía, ¿vale? Por eso has dicho muy bien a panadería, bollería, a hierba, a flores. Efectivamente, un poquito cítrico. Almendra, ¿no? Almendra, ese geranio que aquí es muy, muy común, que nosotros lo tenemos muy identificado, está también el aroma aquí. Esas notas, bueno, esas notas de frutos secos, pero verdes. Y ahora, si lo echamos a la boca. En boca es que es suave, no es algo fuerte. Entra suave. Es un vino muy, muy gastronómico. Sí. Yo fíjate, ahora mismo me lo tomaría sin faltar. Perfecto. Además que la hora ya va apeteciendo. Hora que ya. Marián, ¿cómo te hace salivar? ¿Cómo el retrogusto vuelve una vez y otra vez? Permanente. Ese amargor está detrás. Yo, para los que nos están viendo o los que nos vayan a ver, estamos poniendo a disposición de todos vosotros unos packs para que cuando hagamos las catas nos acompañéis. Porque es muy bonito hacer una cata y los que nos estén viendo o cuando yo veo catas poder tener el vino y estar interactuando con los catadores, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Cuéntame más sobre la cata. No sé, la verdad es que es muy suave, es muy fresquito, muy goloso. Está sin ahí para bebérselo, digo, comiendo, perfecto.
Efectivamente. Mira, este vino es un vino que fue galardonado como mejor fino de España en el 2014, ¿vale? Actualmente, bueno, actualmente hay otro fino ecológico en Jerez, pero bueno, la verdad que el vino que realmente se ha posicionado en el mercado y el más conocido es el Piedraluenga. Y justo es por lo que tú estás diciendo, porque hemos redefinido el concepto organoléctrico de un fino. Hemos pasado de ser un vino generoso al uso a ser un vino bueno, muy, muy afable, muy, muy fácil de entender, muy fácil de tomar, ¿eh? No sé si Es a una ti te. No sé si la percepción para ti es la misma que te estoy explicando o no, pero vamos, casi todo el mundo lo está entendiendo así. Bueno, y cuéntame, ¿cómo lo maridarías tú con la Es gastronomía muy vuestra? fresco. ¿Cómo? Que está muy fresco, es muy elegante, no es un vino pesado. ¿Te apetece Dame volver a hacer una gastronomía, dame un maridaje que a ti te lo Yo veas con interesante. Dime. enamorada del tartar de salmón, me encanta porque con las notas de la mostaza, por ejemplo, que son así más punzante con este vino, yo creo que le va perfecto. Le queda muy bien, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Con la comida japonesa, están ahora estos vinos también Sí, muy, también muy, tenemos muy, más muy de moda, muy en boga. Pero fíjate que la suavidad de este vino incluso nos permite, bueno, tomarlo con unos arroces, tomarlo con, yo diría, bien. Yo incluso soy con alguna. de arroces, zona de Efectivamente, arroces. Sí, efectivamente. para una Incluso. paellita, perfecto. Ahí está. O sea, es el concepto que nosotros hemos aplicado como gastronomía a un vino generoso, ¿no? Es la redefinición para nosotros de los vinos generosos en el mercado, ¿no? Sí, porque es un mundo que falta mucho por descubrir todavía, ¿eh? La ¿Qué gente parece que no. dudas tienes tú sobre ahora mismo sobre los finos? ¿Qué tenga ahí que podamos No. aclarar? A ver, duda ninguna. Lo que pasa es que la gente parece que los vinos tienen que ser solamente, pues no sé, para tomar con una copita de tapeo o de ahí ya no sales, pues te lo puedes beber perfectamente comiendo. Efectivamente, efectivamente. No es un vino pesado, es un, yo qué sé, te apetece, te incita a beberte otra copa. No es un vino de Totalmente de tropel. acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues esto, digamos que esta es la característica del fino, ¿no? Entonces, ecológico, ¿por qué es? Pues porque cumplimos todo el procedimiento y la normativa, ¿vale? En agricultura ecológica existen los organismos certificadores, o sea, si hiciéramos un paralelismo entre una denominación de origen. En ecológico Sí. sería el organismo certificador, que en este caso es por comunidades autónomas, por regiones, ¿vale? Cada comunidad autónoma tiene su organismo certificador y hay algunas comunidades que la certificación es pública, pero en otras también es privada. O sea, han abierto la certificación a organismos privados, ¿eh? El caso de Andalucía, que es donde nosotros estamos, el organismo que nos certifica es el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Y bueno, es una certificación bastante, bastante dura, ¿eh? Porque se certifica, ten en cuenta que cuando hablamos de un producto ecológico, estamos poniendo de manifiesto el que el producto no tiene traza de producto de síntesis química. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener una especial sensibilidad con el manejo que hacemos en el viñedo, Sí. porque no solo hacemos ecológico para vino, cuando se hace ecológico se habla de cualquier alimento. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que hay que ser muy escrupuloso en el cumplimiento de la norma. Dentro del plan de certificación tenemos análisis de tierra, tenemos análisis de hoja, nos analizan la uva. Nos analizan el vino, o sea, que hay un procedimiento de análisis de multirresiduos muy, 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 muy profundo, ¿no? Porque lo que vendemos justamente es la autenticidad de que los productos se desarrollan conforme a lo que nos dice el reglamento, ¿no? Entonces, yo quiero, hombre, dejar esto también muy, muy patente para que el consumidor, cuando se enfrenta a un producto ecológico, que vea que detrás hay un trabajo muy riguroso en la certificación y en el control de todo lo que estamos haciendo.
La agricultura ecológica no entra en la calidad de un producto. Ella no dice si un producto es bueno o es malo, ¿vale? Sí. La agricultura ecológica, lo único que te dice el organismo de control es: usted está haciendo el producto de esta forma, como dice el reglamento. Pero el reglamento, a diferencia de una denominación de origen, en ecológico no entra en calidad, entra en modelo agronómico y enológico. Pero en la DO sí entran en la calidad, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Entonces, aquí en este caso, pues juntamos con un producto ecológico, estamos al mismo tiempo sumando la calidad que nos exige la DO con el modelo agrario y enológico que nos exige la norma, en este caso que es una norma europea, ¿vale? Entonces, bueno, el reglamento que legisla la agricultura ecológica es el, para aquellos que quieran verlo, es el 834, el reglamento 834 del año 2007. Ahora se está revisando, ¿vale? Pero eso es en general para todos. Y el que específicamente regula los vinos ecológicos, qué se puede y qué no se puede hacer, es el reglamento europeo 203 del año 2012, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos esos dos reglamentos que son muy interesantes y en un momento dado, pues bueno, cualquiera que quiera saber exactamente en qué consiste, pues puede verlo. Se te pierde la conexión, me parece. ¿Me escuchas, Francisco? Sí, sí. ¿Tú me escuchas a mí? Ah, se perdía un poco la conexión. Sí. Que digo, ¿qué concepto tienes tú sobre el vino ecológico? ¿Qué idea tenías y qué concepto tienes? A ver, idea. Yo me parece perfecto porque cada día se está buscando más que las cosas se hagan más naturales, sin tanto abono y sin tanta historia para viña y para el vino. Pues me parece perfecto que se hagan los vinos ecológicos, la verdad. Vale, perfecto. Pues yo no sé si tú sabes que España hoy por hoy es el primer país mundial en producción de vino ecológico. O sea, casi el 13% ya de la superficie del viñedo de nuestro país es ecológica. ¿Vale? Ecológica. Bueno, pues vamos a pasamos al siguiente, si te parece. Vamos a seguir con la línea de vinos generosos, que nos vamos a ir al amontillado, al 5-3, ¿vale? ¿Qué es un amontillado? Efectivamente. El amontillado es un vino también definido dentro de los generosos, que tiene... aquí hay una crianza mixta, ¿vale? Aquí estamos hablando de un vino que tiene... ¿Vale? Vale, creo que sí. Y después tiene que tener una oxidativa, ¿eh? Sí. Entonces, cuando tú vas al pliego de condiciones de... Se te encorta, Francisco, se te oye entrecortado. Adicionados o pueden ser naturales, ¿eh? Y ahora, el obligatorio 5 años bajo velo de flor, de crianza bajo velo de flor, y 3 años más oxidativa. Bien. Obviamente, cuando tú te enfrentas a grandes amontillados, pues estamos hablando de vinos que pueden tener 20, 30, 35 años en ese proceso natural de evolución. Primero fueron unos finos y acabaron siendo unos grandes amontillados. En el caso nuestro, pues si te fijas, para mí, muy interesante la lágrima, ver cómo esa lágrima nos define bueno, pues los niveles de acetaldehídos, de glicérico que tiene, que en este caso hablamos ya de 16 grados. Vemos ese brillo, un color brillante, transparente, muy bonito, color cobrizo, ¿vale? Sí. ¿Y en nariz? ¿Qué te parece? Pues es que sigue estando fresco.
Fíjate. Me sale fruto seco, me sale miel. Un poco de floral también, pero está muy fresquito, ¿eh? Fíjate cómo la identidad de la levadura, ese trabajo que hacemos en el viñedo, al final o sea, se representa en el vino. Sí, sí. Ten en cuenta que nosotros cuando desarrollamos toda nuestra línea de vino ecológicos, en el caso del fino, el amontillado, pero sobre todo el amontillado que necesita 8 años en barriles de crianza, nosotros lo que sí hacemos es procurar que esa crianza no sea muy agresiva en el vino, no nos cambie, no nos transforme el vino, porque queremos que el vino tenga esa identidad con la tierra, ¿vale? Con ese modelo de trabajo. Yo este amontillado, bueno, de hecho tenemos amontillado de 5 años de crianza bajo flor y 15 o 20 años de crianza oxidativa, pero no tienen nada que ver con estos vinos, ¿vale? Aquí vamos buscando esas notas florales que tú dices, ¿no? Porque claro, hablar de un amontillado con notas florales es muy complicado, ¿no? Es decir, oye, no es lo que yo esperaba del amontillado al uso, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Traernos el amontillado al paladar del consumidor del año 2020, ¿no? O sea, que sea un vino suave, que sea un vino que con una carne roja, con un foie, Pero puede perfectamente, fíjate que hay 16 grados de alcohol, pero que apenas si sí lo aparenta. en nariz no se notan, ¿eh? Fíjate, Y en boca tampoco se notan. tampoco está. O sea, fíjate qué bien integrado está ese alcohol, ¿no? Yo que Sí. soy un gran aficionado de algunos destilados, como puede ser el whisky, el ron. Yo lo he dicho siempre, para mí un buen single malt, un buen destilado, es aquel en el que el alcohol apenas sí tiene presencia, aun teniendo 45 grados de alcohol. Pues para mí el Sí. amontillado este es justo esa misma expresión. O sea, ¿somos capaces de tener un vino con 8 años de crianza, con 16 grados de alcohol y que no esté presente el alcohol? Para mí ese es el éxito. O sea, eso es la modernidad de un vino generoso, ¿no? ¿Qué te Sí, parece? porque, Cuéntame. por ejemplo, está persistente en la boca, pero es que está suave, no está pesado, está muy suave, está muy. Ahora, por ejemplo, me vuelvo a traer las notas como a frutos secos y a miel, pero suave, Muy suave. sí, está muy bien integrado. No tenemos ese flavor que se No. caracteriza en los vinos generosos, fíjate. Entonces, bueno, para mí siempre es una novedad, ¿no? O sea, porque al final estamos en un mercado donde el consumidor, bueno, ahí está el consumidor ortodoxo, el que quiere el vino, bueno, tal y como se entendió un generoso, que te voy a decir, son nuestros generosos convencionales, que es la otra línea que nosotros catamos. Pero para mí esta línea tiene esas notas de frescura, de modernidad, esa Más capacidad de fácil. sorprender. Sí. Para la gente que le echa para atrás un oloroso o bueno, este tipo de vinos, amontillado, pues yo creo que son perfectos porque no son fuertes. Es fácil de beber. Después, otra cosa muy interesante que tienen los vinos ecológicos, ¿no? Que las dosis de anhídrido sulfuroso son mucho más bajas que en un convencional. ¿Qué quiere decir? Que también tenemos que cuidarnos mucho de la salubridad de tanto de la uva como del mosto como de la levadura. O sea, aquí vamos a Sí. probar vino hoy que no tienen más de 40 miligramos por litro, ¿no? Aquí entraría el concepto también, bueno, yo no sé, el concepto de vino ecológico, biodinámico, natural, que también hay mucha confusión respecto a esta tipología de vino. Bueno, pues en nuestro caso yo entiendo que el vino que realmente está apoyado y está refrendado por una norma y por un control muy exhaustivo son los vinos ecológicos. El resto, bueno, el natural no tiene ninguna certificación, no hay ningún reglamento, no hay nada que avale. Tú hablas con 10 bodegas que hagan vino natural. Y bueno, todas tienen en común que dicen que no tiene anhídrido sulfuroso. Sí.
Bueno, pero se permite hasta 10 miligramos litro, se considera que es natural, ¿no? Luego ya tiene algo. Nosotros trabajamos con 30. Y después no hay una normativa. Biodinámico, bueno, pues ahí sí hay algo de normativa, pero bueno, también es una normativa privada, que es Demeter, que es quien regula estos tipos de vinos. Y bueno, como cualquier normativa privada, pues siempre. Yo personalmente soy mucho más de lo público, ¿no? O sea, me da más confianza que un estamento público certifique, ¿no? Como es una denominación de origen, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia básicamente entre un biodinámico, un ecológico y un natural, ¿no? La biodinámica se sustenta mucho sobre los conceptos de Rudolf Steiner, donde bueno, hay que llevar el viñedo conforme a lo que son el movimiento de los astros, hay que hacer unos preparados de determinada manera. Sí. Hay algo de esotérico que lo ecológico no lo tiene. Lo ecológico es mucho más pragmático, es mucho más, cumple normas. Si te hago un multirresiduo, una analítica, y tienes multirresiduos, no vale. Y si no los tienes, es que lo estás haciendo bien, ¿no? Un poco, pero después, tú fíjate la autenticidad de estos vinos, ¿no? Mira, pregunta Vinum Victus, una pregunta, ¿se hace algún tipo de batonnage en estos tipos de vinos o no procede? No, a ver, en los vinos generosos no hay, o sea, no hay la costumbre enológica ni la práctica de trabajar con el batonaje, porque al final un batonaje lo que nos está aportando, sobre todo en los vinos blancos, es una entidad en grosor para que el vino esté más redondo y tenga más untuosidad, ¿no? En este caso partimos de una uva blanca, que es la Pedro Ximénez, que ya per se es muy deficitaria en ácidos, ¿vale? No habréis visto vinos, grandes vinos afrutados de la Pedro Ximénez, vino de cosecha. ¿Por qué? Porque es una uva que su estructura organoléptica no está preparada ni para grandes concentraciones de ácido, ni para aporte frutal. O sea, es una uva que conforme hace el vino, nosotros hacemos los vinos de la Pedro Ximénez y en cuestión de 4 meses ya se han ido casi a las notas de fino, ¿no? Entonces, como no utilizamos para vinos afrutados, no necesitamos la práctica del batonaje, ¿vale? Estos vinos, cuando los elaboramos, nosotros lo que sí hacemos es vendimiamos con 13 grados y medio, 13,80 de Baumé para poder llegar a los 15 y 16 grados de alcohol. Y lo que sí hacemos es cuando la uva está entrando en las prensas, por gravedad va a caer un mosto que le llamamos un mosto yema, que es un mosto sin ninguna presión. Y este mosto lo vamos a definir para finos, ¿vale? Ese fino entrará en madera, envejecerá bajo velo de flor y lo comercializaremos como fino, con el color pálido que vimos al principio, y si después lo dejamos oxidarse, efectivamente, y se lo dejamos oxidar, acabará siendo el amontillado, ¿vale? Eso es el primer mosto. Cuando llenamos la prensa, vamos a empezar a prensar, a meter presión, ¿vale? En nuestro caso son prensas neumáticas, donde al haber presión, aquí nos despalillamos, aquí lo metemos todo junto, el mate, el hollejo, la pepita, nos va a servir para drenar, pero también le va a aportar notas astringentes de los mates, aunque los mates no los rompemos, pero sí es verdad, la hierba, el hollejo, le va a aportar notas astringentes, le va a aportar color, ¿vale? Y esos vinos, esos segundos mostos, son los que destinaremos para el oloroso. Ahora los vamos a catar y lo va a ver, ¿vale? Entonces, en ninguno de los casos se hace batonaje. Se fermenta en depósito de inoxidable a temperatura controlada. Se hace el vino mosto yema y mosto color, que le llamamos aquí, y después se destina para las crianzas, para la solera y las criaderas, ¿vale? Ese es el proceso de esto. La raspa del racimo está totalmente seca, ¿no? No, para estos vinos viene verde, viene Verde. verde. Estará seca para el Pedro Ximénez, para el vino dulce, ¿vale? Vale. Entonces, cuando nosotros cortamos el racimo de uva con 13,80 o 14 de Baumé, el raspón, el tallo, o sea, lo que es la parte del raspón viene verde,
Viene con mucha astringencia. Lo que pasa es que nuestra maquinaria es muy, muy sensible y no rompe ese raspón, ¿vale? Cuando tú acabas en la presión y sacas los raspones, vacías la máquina, el raspón está intacto. Lo que sí le está aportando es un poco de astringencia, pero no mucha. Ahora lo va a probar en el oloroso, ¿no? Pero digamos que le da un buque. Entonces, nada de esto es necesario después para el batonaje. O sea, batonaje no utilizamos porque estamos desarrollando el vino con otro concepto. ¿Vale? Vale. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro generoso, que es el oloroso. Bajo flor, pero se queda bien. Eso es, bajo flor 06. Fíjate que aquí el primer código ahora es 0. ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué? Porque un vino oloroso, según el pliego de condiciones, según la normativa del Consejo Regulador, nunca, nunca, nunca tiene una crianza bajo velo de flor, ¿vale? Un vino oloroso es una oxidación directa del vino. Fíjate que aquí ya la tonalidad de color sube, ¿eh? En este caso, un vino oloroso, eso es, un vino oloroso, por definición, tiene que estar igual que el amontillado entre 16 y 22 grados, sean naturales o sean adicionados. O sea, nosotros podemos conseguir vinos con 16 grados de alcohol natural sin ningún problema en Montilla, porque la variedad Pedro Jiménez tiene mucha azúcar y nos permite esas graduaciones, ¿no? En este caso, el oloroso es necesario que esté oxidado como mínimo 2 años, ¿vale? En este caso, el que estamos probando tiene 6 años de crianza. Venga, ahora cuéntame que este vino es muy interesante. Me vienen notas de pasa y de miel, otra vez, la miel sigue todo el rato ahí. Está probando. Es balsámico a la nariz, ¿no, María? Muy balsámico, te da la sensación de que va a ser dulce. Sí, pero no lo veo. Completamente seco. Fíjate qué curiosidad, ¿eh? Bueno, en boca me raya. En boca me noto como hasta incienso, ¿no? Me da en la boca. Sí, efectivamente. Tiene esas notas de incienso, tenemos esos ácaros ahí, tenemos esas notas también de frutos maduros, la camuesa, esa fruta ya muy pasada. Fíjate que incluso viene esa nota balsámica después, ¿eh? Pero fíjate lo curioso de la calidad de la levadura, ¿eh? O sea, hablamos de una levadura que desde el momento cero ha estado en contacto dentro del vino y se ha ido reduciendo y ha ido expresando lo que es la identidad de este vino, ¿no? Eso es justo esa nota balsámica en la nariz y ese sabor seco. O sea, el desarrollo de esa levadura que ha sido justamente lo que nos ha permitido trabajar este vino con ese concepto, con ese criterio, también muy gastronómico, ¿eh? Porque un vino de 6 años en crianza no debería de tener esas notas florales, a miel, la nariz incluso a higo, ¿no? Podemos... nos recuerda mucho esa nota de frutos secos, el higo, balsámico. Sí. Si es que se oye entrecortado. ¿Ah, se oye entrecortado? Sí. Te digo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves, este vino? ¿Con qué lo tomarías? Yo, perfectamente con un plato de cuchara. Con cuchara. Con un plato de cuchara, perfectamente. Pero también, también me lo tomaría con un postre. Ah, muy bien. ¿Con algo cítrico? Sí, y con algo de chocolate puro también, porque a mí el chocolate puro con el contraste me gusta mucho. Ah, muy bien. Estos son vinos que al final son vinos de relax, son vinos que nos invitan también a disfrutar de una copa, a olerlo.
Prisa. lo hueles 20 veces y cada vez va a sacar notas distintas, ¿no? Va a sacar detalles muy bonitos, ¿no? Porque estos vinos, ten en cuenta que ese paso por madera durante 6 años en oxidativa, pues al final tiene una complejidad brutal, ¿no? Para mí estos vinos justamente lo que nos están aportando es esa novedad gastronómica que hablábamos, ¿no? Con un foie, con un queso, con una carne roja, carne de caza, también están espectaculares. Ahora me ha dado notas como manzana verde. A manzana verde, fíjate. Al segundo trago, con la boca ya está acostumbrada. Y fíjate, una estructura, fíjate que aquí la acidez sí está muy, muy expresiva, pero no las da, es lo que te comentaba. Esos ácaros, ese tiempo, mucho tiempo en madera, al final te dan esas notas cítricas, bueno, con esa reducción, ¿no? Obviamente que tienen estos vinos por la oxidativa, ¿no? Aquí dicen con un arroz con liebre también. También, perfectamente. O sea, Sí. o con un arroz con rabo de toro, que también También, aquí se hacen también. unas paellas de rabo de toro espectaculares. Bueno, todos estos vinos también son muy interesantes para maridar con espárragos, con los espárragos, con la alcachofa. Son vinos que tienen esa capacidad de potenciar mucho los sabores y los aromas, ¿no? Aquí también tenemos mucha zona de alcachofas y también sería perfecto. Muy bien. La alcachofa tiene ese toque dulce que te da en la boca que con el vino con este lo limpiaría bastante bien y se quedaría ahí, ¿no? Sí, con otros vinos dan unos toques muy metálicos. Sí, ¿No? sí, sí. Bueno, en este caso no, en este caso suaviza, incluso endulza el sabor de la alcachofa del espárrago. Muy bien, pues en este caso estamos probando bueno, pues tanto de Amontillado como de Oloroso, los únicos vinos certificados como ecológicos, ¿no? Bueno, y ya pasaríamos, no sé cómo andamos de tiempo, María, yo es que estoy. A ver, pues ya faltan 10 minutos. Voilà, pues Ha entonces pasado vamos rápido rapidísimo. al crimen. Eso no lo Bueno, abierto. vamos al crimen. El crimen entraría dentro de lo que son los vinos generosos de licor, ¿vale? Porque aquí hay una audición, aquí estamos también hablando de entre 15 y 22 grados. Mira, aquí en este, concretamente, tenemos la etiqueta del cálculo de huella de CO2. Nosotros en Bodegas Robles, la verdad que trabajamos muy, muy concienciados con el medio ambiente. Somos una bodega, en este sentido, pionera, ¿no? Hemos sabido darle una filosofía a todo nuestro trabajo donde la sostenibilidad y el medio ambiente es fundamental para nosotros. Hay varias frases que utilizamos y que la empleamos muy bien, que es que en Bodega Robles lo importante de un vino no es lo que te encuentra en la copa, que lo es. Lo importante es qué hemos hecho, o sea, qué trabajo hemos hecho hasta obtener ese vino, ¿no? Ahí es donde realmente está para nosotros la satisfacción de todo el concepto medioambiental, ¿no? O sea, utilizar cubiertas vegetales, calcular la emisión de CO2 y reducirla. En nuestro caso, por ejemplo, la bodega, toda la energía es fotovoltaica, no utilizamos energía eléctrica. Trabajamos mucho con el concepto de no utilizar nada en el viñedo. El viñedo produce todo lo que necesita la planta. En definitiva, cuando tú te enfrentas a estos vinos, cuando catas nuestros vinos, es cuando te das cuenta realmente del trabajo que hemos hecho, ¿no? Y aquí tienes otro ejemplo maravilloso, ¿vale? Aquí hablamos de un crin donde tiene que estar de 15 a 22 grados, pero aquí es necesario que tengamos un contenido de azúcares de 60 a 140 gramos por litro, ¿vale? En este caso lo tenemos al mínimo y se lo aportamos con la Pedro Jiménez. Esto es una chuchería, esto es una golosina. A mí la primera que me viene son higos secos. Claro.
Los trigos secos. Aquí hay ya Pasas. más La miel otra pasas, vez. ¿entiendes? Aquí, porque aquí hay Pedro Jiménez. Aquí hay ese dulzor, en vez de darlo con un mosto concentrado, se lo estamos incorporando con el zumo de la pasa. Fíjate qué tonalidades, qué aromas, qué sabores. ¿Y este con qué Pues lo tomarías, María? ¿qué lo tomaría? Yo con Sí. queso incluso, con un Ajá. queso curado, un queso, un parmesano, un queso así, un queso azul. Fíjate qué explosión de chuchería en la boca, ¿eh? Es que lo Sí. toma, ¿eh? Después, otra cosa muy bonita son las tonalidades de los vinos, ¿no? Cuando tienes toda la paleta de colores en los vinos, las oxidaciones, la verdad que los Pedro Jiménez aportan, fíjate, ¿eh? Eso ahora, hazle una fotografía. Yo es que he cogido una copa nada más, pero hazle ahora una fotografía, la sube a Instagram con todas las tonalidades, verás qué bonita se queda. Verás qué Sí, bonita. pues nos quedan 5 minutos, si Bueno, nos quieres. pues nada, dime tú y qué te ha parecido, si se queda alguna duda, si, en fin, cualquier cosita. A mí me han gustado muchísimo porque Ah, muy son, bien. prestan mucho para beberlos. Siempre se ve, se tiene muy buen beber, la verdad. Y Yo la digo. gente que ahora una mujer ponía ahí que yo lo gasto para cocinar. Pues yo me lo bebo más que cocinarlo. Bueno, pero yo digo, cuidado, que yo no sé si tú tienes conocimiento, pero nosotros con estos vinos hacemos gelatina. Sí, O sea, eso, lo ¿eh? vi, sí. Entonces, yo entiendo que el vino, ya lo decía Maynón, el vino es nuestro mejor alimento. Sí. Lo que hay que tener, yo lo digo, a un buen asado, una buena carne, ponerle un buen oloroso, Sí. como ponerle un buen vinagre, no rompas una creación gastronómica con un mal vino. Claro. O sea, que yo creo que es muy importante el entenderlos y lo que tú decías antes, el comprenderlo y el acercarse a ellos sin miedo, ¿no? Yo creo que. Es que no sé, yo creo que tenemos una idea de que tiene que ser un vino fuerte y que solamente Este, para ¿no? postre, ¿no? Y no, yo Pues. por ejemplo, que yo soy de comer más pescado que carne, porque la carne no la tolero mucho, yo con una ventresca de atún o con un tataki de atún, un tartar de salmón, yo Efectivamente. preferiría cualquiera de los cuatro. Efectivamente. Y además que quedan Perfectamente. perfectamente. Sí, porque Totalmente. tiene esa untuosidad en la boca, pero que con el aporte que le puedes aportar del sabor del pescado o de la mostaza en el caso del tartar, que esa salinidad que te limpia la misma vez la boca. La Totalmente verdad de es que acuerdo. sí. ¿Cuánto Pero nos queda? y tenemos esa variedad, ¿no? Tenemos esa variedad de poder disfrutar en una comida de una paleta de un viaje de aroma y sabores único. Yo lo digo, en vez de ponerte una copa así, pues ponte la pequeñita, Claro. disfruta, eso, ¿eh? Y al final acaba tomándote una copa o dos de una variedad de vino, ¿no? Yo creo que eso es Sí, la forma más inteligente, ¿no? la verdad es que sí. El buen vino en las comidas te las dejas para chuparte los dedos. Ahí está, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues bueno, Pues nada, oye, yo brindo un contigo, placer. Yo también brindo brindo contigo. contigo, con todas aquellas personas que han estado con nosotros y, oye, un placer, te esperamos por aquí. Si algún día bajas por el sur, por Córdoba, aquí tienes tu casa y que pises, como decimos aquí, que pises tierra, que pises el viñedo, que es como se entiende. Muchas gracias, Francisco. Nada, vosotros, Marián. Buenas Buenas noches, hasta luego. Adiós, adiós. noches.